Yo estoy esperando a ver qué dicen en la mañanera. Porque ayer el presidente en la mañanera dijo durante su conferencia que los medios eran unos buitres, que porque exhibían las imágenes de una masacre, la última más llamativa, y no es que sea la más violenta, no es que sea la de mayor número, sino es la última, la más reciente, corrijo, la más reciente, y además hay un testimonio en video. Y el presidente que lanzó contra los medios y dijo que por qué lo difundían y que por qué sacaban conclusiones. Y luego dijo... Él no tenía datos. Que no había datos. Que si no había cuerpos, no había delito. En esa misma conferencia se lanzó contra varios periodistas y hasta un youtuber, Chumel Torres. Sí. Pero, a ver... Le preguntaban en las redes al presidente, o todo surgió así. ¿Por qué eso que dijiste? ¿Cómo? ¿Si no qué? Si no había cuerpos, no había delito. Entonces alguien preguntaba, ¿entonces no hay delito en Ayotzinapa? No sé eso. Entonces no hay delito, claro, en Ayotzinapa. Tienes razón. Porque no hay cuerpos. Uh-huh. Y la bronca que empezó con este Chumel fue porque creo que subió un mensaje al internet, Twitter, diciendo, bajas en Ucrania, 100, estoy inventando el número, no es correcto, bajas en México durante el fin de semana, otras tantas. Tenemos más muertos aquí que en Ucrania. Nos comparó. Casi. Y eso fue lo que le dolió al presidente. Que se lanzó contra los medios. Pero descalificó este hecho. 17 fusilados en Michoacán, en San José de Gracia. Un video de alguien que está tomando en el momento en que los tienen formados enfrente de una pared, con los brazos atrás de la nuca, dedos entrelazados, hacia el frente, volteando hacia sus sicarios, que están parados atrás de sus camionetas, todos con armas largas. Pero aquí, digamos que el presidente peca de excesivamente conservador para no generar pánico. Y entonces dice que como él no tiene los datos o no hay cadáveres, no se puede hacer. Cualquiera de las dos cosas es grave. Lo que vimos es grave, pero si no tienen datos, es gravísimo. Porque quiere decir que no ha ido ni la policía, ni las policías de investigación, a preguntarle al vecino, al de enfrente, al de la tienda. Y fíjate, yo les recomiendo hoy la columna de Héctor de Mauleón, donde te da pelos y señales, ya ves que él tiene buenas fuentes, te da pelos y señales de cómo fue, por quién iban, de quién era el velorio, o sea, cosas que tenía que haber salido o sacado ayer la propia Procuraduría para quitarle nuevamente esta cortina de humo que parece que le gusta construir al presidente, porque obviamente todo el mundo empieza, no, ¿cómo es posible que el presidente niegue y todo eso? Hoy Héctor de Mauleón lo hace muy puntual, quién, cómo, cuándo, por qué, qué circunstancias, cómo limpiaron, qué bolsas dejaron. Es impresionante la cantidad de información que tiene él y que las autoridades, ya sea locales o federales, no hayan dicho absolutamente nada. A ver, Alejandro. Bueno, vamos por partes. La ejecución fue a las 3 de la tarde. Sí. Los sicarios tuvieron 5 horas para limpiar, mover, arreglar, hacer lo que les dio su regalada gana, porque las autoridades reportan que llegaron hasta las 7 de la noche. Y que encontraron unos casquillos y que una moto baleada y, bueno, impactos en la pared. Y eso no les llamó la atención. No acordonaron, no investigaron. Y luego, entonces explícame tú, ¿qué demonios hablan en las reuniones de seguridad?
Exacto. El presidente a las 6 de la mañana ya debería de tener, como Héctor de Mauleón, todos los datos en su mano, ¿no? Absolutamente. ¿A poco un periodista sabe más que el presidente? No, y seguramente, como se sabe, cuando estos grandes cronistas de policíacos que tuvimos y que hemos seguido siempre, es porque tienen fuentes dentro de la policía. Bueno, pues entonces también a la fiscalía le faltan fuentes dentro de la policía, dentro de los criminales, dentro del pueblo. ¿Cómo un reportero tiene más datos que la reunión mañanera de seguridad? ¿Cómo el presidente se presenta después de la reunión de seguridad y dice, creo que hay cosas por ahí? Dejaron una bolsa, los criminales, después de limpiar, con masa encefálica. Masa encefálica. Y otra con envases de limpieza, que fue con lo que limpiaron toda la zona. Pero además, los policías de esa región dijeron que no se acercaron porque no tenían refuerzos. Ah, bueno, es que protocolo. Los policías los acusan que por qué no se acercaron, que oye, en un convoy de 20 camionetas, dos policías, dos patrullas hay en ese poblado. No. Sí, pero es que la reunión de seguridad no es para aumentar la seguridad, sino para dar un aspecto que no alarme o que no dé a conocer que en México se está derrumbando la seguridad pública, ¿no? Es decir, está para darle un toque cosmético a los hechos. Lo que se discute ahí no es la solución, sino cómo manejarlo para que represente el menor costo político. Ese es el tema que discuten. No están ahí para buscar criminales. Eso carece de importancia. Mario, pero no debía entonces de tener claros los datos en lugar de que el presidente salga y diga, creo que dejaron algo ahí, y descalificar a los medios, sino decir, sí sucedió y estamos actuando. No, pero es que es una negación increíble, ¿no? Negación de los hechos, de las cosas que pues causan vergüenza, ¿no? Se niega que existan. Entonces, pues eso no puede ser bueno, pues se va acumulando y se va, en algún momento eso va a perjudicar a la propia imagen del gobierno para la historia. Ya deben empezar a pensar en la historia. Uf. Según el fiscal, el ataque se produjo a las 3:30. Los cuerpos de seguridad estatales y federales llegaron hasta las 8 de la noche. En San José de Gracia solo había 3 policías municipales que no hicieron frente al comando. ¡Ja! Pero tampoco preservaron la escena del crimen. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, qué absurdo! Se van a ir a parar en donde acaba de haber una matanza, esperando a que regresen. Claro que no. 20 camionetas. No llegaron en un bochito como cuando ibas con tus cuates, 4 atrás y 3 adelante. 20 camionetas. Además, imagínate las pistolas que tienen esos 3 policías junto al armamento que traen los otros. Sobre si no todo. Era cuestión de suicidarse, pues mira. Iban preparados con todo. Llevaban artículos de aseo, sabían dónde había una toma, manguera, todo. ¿Cómo vas a preservar la escena del crimen si están limpiando los señores? ¿Vas a llegar y arriba las manos? Precisamente esa fue una de las modificaciones que se hicieron en cuanto al entrenamiento, los protocolos de seguridad. Si llegan 20 camionetas, a ver, son 20 por 5, son 100. Entonces tú y yo somos 4, compa, somos 3. Tú una patrulla, yo otra y uno más. No, pues no nos sale la división, escóndete, vámonos. Sí. Claro. Hay reportes que dicen, ahorita que nos platique los detalles que también agregue Héctor de Mauleón, Alejandro, pero hay reportes que dicen, van 20 camionetas fuertemente armadas. Sí. Pongan atención, no sabemos a dónde. Desde que se acercaban al poblado, aquí está la declaración del alcalde
del municipio Marcos Castellano en Michoacán, José Luis Anguiano. Los policías municipales tuvieron que replegarse porque no cuentan con capacidad de fuego. Explicó que tras recibir el reporte de que iban las camionetas, los elementos locales acudieron a la zona, pero al darse cuenta del gran número de presuntos delincuentes, aplicaron el protocolo y se replegaron. El protocolo se llama... Salves el que pueda. Sí. Al ver la cantidad de elementos desplazados y de acuerdo con los protocolos, tuvimos que replegarnos. Nosotros no tenemos la capacidad de fuego para poder atacar este tipo de situaciones. Posterior a eso se escucha la refriega, la balacera y pues los demás ya están por ahí en video, que ustedes ya lo han visto y pues es lo que hay hasta este momento. Porque el video que circula y que descalificó el presidente ayer fue aderezado por otros tantos. Uno donde se ve una pick-up donde están apilando cuerpos en la batea. Y dos más donde se ve un río de sangre correr por una calle. ¿Qué más dice? El que está mejor informado que el presidente. Increíble. Dice, por ejemplo... Ah, bueno, que el pueblo estaba prácticamente vacío porque era la peregrinación a la Virgen de Tlapa. Entonces, eso permitió que pues, las 20 camionetas entraran casi sin ningún tipo de problema. Pero de todas maneras, yo insisto, pon tú que Héctor de Mauleón no tiene la información correcta. Las autoridades tuvieron toda la noche para haberle presentado ayer, como dices, en la reunión de seguridad del presidente, señor presidente... Esa es la nota, esto pasó, no sabemos de los cuerpos, pero hay indicios de que fue una masacre terrible, hay video, hay sangre, hay casquillos. O sea, no salga con una tontería en su mañanera. Y ahora le explica. Y nuevamente se trata de él, de la víctima, ¿no? Sí, la víctima no son... conservadores, que quieren... poner entredicho mi régimen, por favor. Sí, el golpeado es él, no los 17 que mataron. Y al que mataron era un criminal y tenía problemas porque eran bandas que están en pugna. Sí, porque la persona a la que estaban velando se dice que era la mamá de ese criminal que dices tú, ¿no? Pues eso presumen, pero como siempre... Son criminales que van por criminales y terminan... ¿Y qué? Porque son entre criminales, ¿no los van a detener? ¿Van a esperar a que se maten solos o qué? No entiendo. Para que se extingan.